bastante, porque si vieran la cantidad de llamados que tengo de gente que, claro, salen a caminar y se creen que porque estamos en invierno no hay que usar protector, y hay que usar protector igual siempre. Antes de salir de tu casa, a mí me decía mi dermatólogo, salís al jardín a mover la tierra de una planta y ya tenés que tener protector. Porque evidentemente es todos los 365 días del año que tenemos que protegernos. Una muy buena sacamanchas casero es esta receta de mi abuela, que llevaba una mayor cantidad, alrededor de una taza de agua de rosas. El agua de rosas es algo muy antiguo que se usa y se sigue usando porque es refrescante, es una delicia el aroma. Es delicioso realmente. Después tenemos tintura de benjuí, que va en muy poquita cantidad, unos 10 gramos. Glicerina, unos 5 gramos de glicerina líquida, que es lo que le da ese espesito y ese elemento graso que es necesario. Y una cucharadita, ¿qué hice con las cucharitas? No sé, vos. Es una cucharadita de el borato de sodio, que es espectacular para este tipo de sacamanchas. Si no tenés glicerina, podés usar aceite de almendras, que muchas veces tenemos en casa por un tema del cutis, de la piel. Esto lo mezclamos, lo ponemos en un atomizador y nos vamos pasando en los lugares que tenemos manchitas en la piel, que son bien manchas más oscuritas que aparecen por el sol, tanto sea invierno, otoño, verano, primavera. Siempre hay que protegerse del sol. Y bueno, ahora nos vamos con los chicos. Nos vamos con los chicos.